estoy aquí en la Loma Quemada, San José de las Matas. Aquí era la casa de mis abuelos, aquí. Y entonces mire el carro mío cuando yo era muchacho, el carro que me regaló mi papá. Una noticia lamentable se ha reportado este 31 de enero de 2024, y es que ha fallecido el actor Víctor Pinales en la madrugada de este miércoles a sus 59 años de edad. Pero ¿qué fue lo que pasó con este famoso actor? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a tu canal Aguajate Noticias y darle like a este video para que siempre estés enterado de todo al instante. Con una carrera que abarcó varias décadas, Víctor Pinales fue un actor y comediante con una labor destacada tanto en el teatro como en la televisión. Su desempeño como actor fue reconocido por la Asociación de Crónicas de Arte en los Premios Casandra, hoy Premios Soberanos, en la categoría de Actor de Año por su actuación en la obra El Gato Negro y Tócalo Otra Vez. Posteriormente recibió otras nominaciones. Participó también en los programas de Remate con La Nueva de Atrás, Picantes Sol, Sabrosa Noche y Pila de Risa. Pero tristemente se reportó la noticia de su muerte este 31 de enero del 2024, la noticia de la muerte de Víctor Pinales, quien la confirmó Juancito Rodríguez, amigo cercano y productor de teatro. Lamento informarte que nuestro amigo Víctor Pinales falleció hoy a la 1 de la madrugada, según nos informó uno de sus hermanos. Hemos perdido a un gran ser humano, una persona a la que traté y conocí durante muchos años, escribió. Pero ¿qué fue lo que pasó con Víctor Pinales? Y es que si no lo sabías, el actor habría ingresado el pasado viernes a cuidados intensivos del Hospital General de la Plaza de la Salud debido a una crítica falla renal y otras complicaciones médicas, pero en la madrugada del día miércoles 31 de enero se reportaría la noticia de su muerte. Triste noticia, lamentamos esta pérdida, nuestras condolencias y muchísima fuerza para sus familiares, amigos y seguidores. Que descanse en paz, Víctor Pinales. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame saber tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguajate Noticias y darle like a este video.